Hello everybody, welcome to a new episode of Al's Mike's podcast. This is Al. We have a new, new Music Friday. We got new music, We have nueva música de regional mexicano que salió este 28 de enero. Alguien avísale a a Lamberto Quintero que le siga una camioneta. Que no se vaya al salado. Que no se vaya a echar una vuelta. Que se vaya a taparte. Este oh, it was good seeing all the see the post of uh el 28 de enero que de lamberto Quintero, ¿verdad? well thank you everybody for uh, listening uh, to this podcast uh this before friday viernes 28 de enero 28th of january Hope everybody's having a good one because hopefully everybody's taking care of themselves. Que estén cuidando. Y este, se la estén pasando bien. Thank you for listening from the... You're listening from the East Coast, West Coast, North, South, and everywhere in between. Thank you so much for listening. All right. So, uh, man, yeah, ya se acabó el, el mes. Ya, ya. Ya se acabó. Y a seguirle al mes. Al, al mes más corto. el mes el, el más corto pero para mí el más mejor porque pues <laughs> ahí está mi cumpleaños de ese mes verdad uh, el, el mío y de mi compadre también de, 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 de mi compadre horacio Compa horacio Ay, un, ahí le mando un saludo a smart stop insurance services um, ya yeah, no pues este como ya, ya se acabó el mes y ya pues este ahí es de música de nueva música para que escuchar que voy a recomendar y ojalá que le guste eh, lo que sí tengo entonces que hacer una corrección de lo que dije la semana pasada en el podcast de la semana pasada de Music Friday eh, yo estaba la impresión no la impresión pero leí que lo leí algo mal verdad eh, como está ahorita el, 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 el corrido este no, no la semana pasada, de hace dos semanas. Pues el corrido del momento, pues, es el, 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 el ratón, o soy el ratón, o el ratón, si, si lo estás oyendo, si no lo estás oyendo en el Facebook, o en el TikTok, o en el YouTube, o en el Spotify, es el corrido del momento, ¿verdad? Y yo leí que este un este, un grupo que se llama um, eh, los de la Norte este que los originales de esta canción y es no no es verdad estos muchachos aunque tocan muy bien este, ellos este lo sacaron como sencillo verdad pero la canción no está completa este lo sacaron como sencillo pero no es composición de ellos la canción soy el ratón es, comp es compuesta es originarios de código fn esos son los originarios el este escrito por josé Ernesto león cuen uh, que es del, del grupo se, se me hace que es del grupo pero pero eh, sí, está, está, está compuesta por este por el grupo o uno de los integrantes del grupo de código fn. Más quería hacer esa, esa, esa corrección. Um, que la canción es original de ellos. Y pues ahí todos pues... lo han hecho cover. Y no, pues ya se me hace que hay más de 10 o 15 artistas uh, que ya han sacado su, su versión o ya. No, rapidito. Y toda la gente graba, este, grabaron. Vean, um, este. Si fuera ese. 15 20 años o, o 10 se me hace no 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 grabarán tan, tan pronto verdad este pero ahora con la oportunidad y pues ya con la computadora y unos, y unos micrófonos y un aparatito y rapidito se puede grabar algo y bien también y qué bueno qué bueno que hay esa ya es bueno grabar pues hay, pues ahí está la cosa cuando todos pueden grabar ¿Ustedes piensan que la calidad de la música se baja? ¿La, eh, como la, el, el tipo de, 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 de grabación? Porque pues, hay ingenieros de música o, o de sonidos que van a, eh, van a la escuela a, pues a, a estudiar, ¿verdad? Este como cómo ser un ingeniero de, de música o de pro, producción o lo, 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 lo que le llamen, ¿verdad? Y, y si dura tiempo. Eh, lo que ha mirado yo, yo aquí, aquí de, 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 de comenzar a grabar, a hacer, hay pues tra, tra, tratando, ¿verdad? Pero sin, sin estudio, ¿verdad? Pues ahí nomás mirando por cursos por, por YouTube o por videos o... O, o mirando pues otras personas verdad pero es algo que eh, no es fácil no es fácil eh, colo cómo colocar este lo por los micrófonos cómo mezclar cosas juntas cómo grabar una batería um, muchos muchos productores han dicho que no si, si oyeras mis, mis primeras grabaciones y se me hace que es una profesión donde eh, siempre te, te estás mejorando o debes estar me, me, mejorando a veces no, nomás porque tienes el, el equipo más bueno vas a agarrar la, ma, ma, ma mejor, el me, mejor sonido, ¿verdad? A veces el que el que tiene el, el mínimo este o, le sabe sacar lo máximo, ¿verdad? A las cosas. Y este. Es, es una idea interesante. Porque, como, como digo, qué bueno que mucha gente. Con una computadora y unos. Híjole, que. Con unos 150 dólares o 200 dólares ya puedes comprar tu. Tu, este, tu aparato y un, y, un, y un micrófono y ya. Ya puedes grabar algo. Y ya le, 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 le echas por la lucha y. Y este. Antes, donde no, pues eran miles de dólares. Y a, a, a ver si podías este. reservar un, un estudio, ¿verdad? Y un, o alguien que te, te podía grabar. Pero yo. Yo personalmente, yo Yo, yo siento que las grabaciones. No, como digo? Sí se han bajado de, 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 de calidad más para mí en la banda. Yo entiendo que es, debe ser un trabajo muy duro porque son 12, 13, 14 instrumentos que necesitas que grabar y son instrumentos, pues, te ha visto que son de aire. Y... Y no es, yo, yo, yo sé que no es fácil. No, no, no debe ser fácil, ¿verdad? Pero se está haciendo un, un, un tipo de grabación muy. Se oye muy electrónica. Muy perfecta. Es, 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 yo sé que se, se oye como ridículo de decir: no, esta grabación está muy perfecta. Pero le quitas el. el como el espíritu de la canción, el espíritu de, de la música, ¿verdad? Um, yo sé que en otros parques ha hablado sobre este, este, este tema, pero eh, si, si, si piensas de cuál fue el éxito de Gru Grupo Firme, el, 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 la canción el amor no, no fue por, este para pa mí está grabada no muy bien no para para, para hacer este su canción este um, estelar o, o, o este su como digo este un un sencillo, ¿verdad? Es lo que era, 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 era un sencillo y, y, y pues no, no, que diga eh, Se me hace que Como digo, no está grabada muy bien Pero, pero la, la esencia la Como digo, el feeling el, 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 el la, la, la canción tenía un tiene soul tiene tiene un, un como la, la cantan los muchachos tan 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 alegre tan que, que se que, que se pasa de, de, de donde lo lo estás escuchando y se te entra a, a, a ti y la grabación como, como digo no está perfecta pero la, la esencia de la canción está ahí se siente la canción se siente la 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 la, la alegría y eso se me hace si lo grabas en un estudio y lo, lo quieres poner más perfecto, bien perfecto, y, y que y al último este, los clarinetes sal, o, se oyen como, casi como si fuera un teclado. No sé la diferencia entre un trombón y una trompeta, y, y, y ni, ni se oyen la tambora. Y, y, y Estoy hablando de banda, nomás estoy hablando de la creación de banda. Aseguro que no agarran el, 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 el mismo éxito. Puede que yo, 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 yo esté mal, ¿verdad? Pero... A veces mucha la música no está hecha para ser perfecta. A veces lo imperfecto es lo que... Es lo, que lo que te... Lo que te agarra la, la atención, ¿verdad? Um, pero... tan... También hay que hacer las grabaciones lo más mejor posible, ¿verdad? Pero lo que más estoy diciendo es que no perder la, la esencia de la música. Una banda debe de escucharse un eco. ¿Verdad? Porque es, es algo de, 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 de viento. No digo que pon, ponlo en un salón para que sea el eco, no. Pero cuando tocan todos juntos es el poder lo, 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 lo que se agarra, ¿verdad? Yo, yo, yo pienso que deben de poner un, un micrófono, unos varios, varios micrófonos, si se puede, ¿verdad? A veces no se puede, pero que la banda toque toda junta y que graben la banda tocando toda junta. Y, y introducir a la mezcla ese, esa... esa este, esas partes, um, porque miro que se graba en videos en YouTube, he mirado que se graba mucho la banda individualmente, ¿verdad? Y es, se me hace pues cuando no da la, 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 la esencia, ¿verdad? De, de una banda completa tocando junto. Pero pues, apenas el que... El que está grabando sabe lo que está haciendo. Oh, pues ojalá que, que sepa lo, lo que está haciendo, ¿verdad? Pero si miras otras formas de, de música, cuando son muchas piezas de, de músicos, graban todos juntos. Y, y le ponen micrófonos, eh, son muchos micrófonos, ¿verdad? Este, a veces le ponen hay instrumentos individuales, pero casi quieren agarrar todo el grupo junto, ¿verdad? Uh, las orquestas. Yo he visto videos donde este, graban allí en Los Ángeles en Tower Records y, 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 y graban todo junto. Y son muchas piezas, muchas más piezas que una banda sinaloense. Ahora, a, pueda, pueda que unas bandas no tengan el, el dinero para, para grabar en una, una parte como Tower Records o, o para, para, este, para rentar el el estudio por una semana o dos días o tres, pues yo, yo pues de, no, no, no sé cómo, cuánto, cuánto cuesta, o, pero este, eh, las, yo sé que las orquestas cuando hacen este eh, uh, para las películas y cosas así o, o, o están grabando orquestas o cosas, ahí van, hay unos cuartos especiales para para para, para grupos grandes. Y, y este imagínense si si el, el, como, como ya bandas grandes como el recodo la ms esos tipos de este bandas grabaran en un estudio así yo este porque tienen la tiene el dinero verdad y, y qué bueno uh, pero cómo se se oyera verdad si ganaran un, un productor o alguien que. este Un ingeniero que. Que supiera cómo usar ese cuarto y, y cómo usar. Este para. Para agarrar ese, ese sonido auténtico de la banda, ¿verdad? Pues ojalá, ojalá. Que hay dinero si sí hay. Porque. Lo, el, 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 para, para ir a verlos eh, está caro. <laughs> ya, 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 los boletos ya no están a 45, 50 dólares. Ya, si vas a mirar una o cualquier show, están a lo más barato a es están a 85 dólares y más, ¿verdad? Um, y después, el dinero que hacen si tienen página de YouTube con las con, 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 con tanta gente que mira lo, los videos más las tocadas como en Spotify, todo eso, pues este pero a ver ojalá este ojalá que pase eh, si si un día pues un día verdad me, me me tocara a mí este no digo que quiero ser productor pero qué nunca sabe uno nunca sabe este quisiera trabajar este o o ayudar verdad en algo de, de música especialmente banda y poner mi mis dos centavos como dicen este y ayudar a agarrar ese, 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 ese sonido que, que, que es tan bonito. Para mí no hay nada cuando comienza una banda y, y están todos, todos entonados, ¿verdad? Todos los instrumentos entonados. Y cuando se, se, se echan el, el sinaloense y, y cuando suena la tambora y, 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 y lo sientes en el pecho. Qué bonito. Qué bonito lo, lo, lo bonito como dicen. Pero, no, pues ahí, ahí me fui de, <laughs> corrigiendo un error de mi, uno de mis podcasts, hablando sobre grabaciones de banda, pero es algo que, um, pues como, como soy, yo personalmente, este, me encanta escuchar banda, me encanta la banda. Um, para mí son unas formas de música más, más versátil, más bonitas que, que, que pueda haber. Y cuando guardas una banda que cuando to, tocan bien, lo gozas, para mí, de perder, este, se, se goza tanto y... Porque no es fácil te, teniendo 14, 13 personas, 15 personas tocando todos igual, bien y en sincronía. No es fácil. Uh, pero... Pero a ver, a ver qué a ver qué pasa como, como digo ojalá que un día tenga la, la oportunidad de ser parte de una grabación uh, en vivo o en estudio y este porque ahorita estoy hablando sobre alguien que nomás ha mirado por afuera ¿verdad? pero ya ha estado adentro pues qué pasa si la opinión es, es diferente o o, 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 o entiendo de, o entender cómo de duro es ¿verdad? pero pues cuando, cuando un día pase, pues ahí ustedes van a saber, ¿verdad? <laughs> ok, pues ahí me voy para las la, la, la recomendaciones de, de la nueva música que salió este 28 de enero. Este, toda esta música va a estar, está en, en, uh, en Spotify. Ahí lo agrego al, al playlist de Alz Mikes, playlist en, en, en Spotify. Así se llama el, el, el playlist. Al's Mike's Playlist. Uh, es, no, no se olvide de seguirme en Instagram y en Facebook, en YouTube. Es el mismo nombre. Al's Mike's Podcast. Lo tengo en ese, ese nombre y ahí pueden este, mirar este por for links este, para mis redes sociales y para el, el, el playlist aquí en Spotify. Y si no tienen Spotify, tienen Apple Music o tienen otro servicio, pues este... Ahí también sale la, la, la música nueva. Ha tratado de, de comenzar algo en uh, Apple Music, pero es mucho más duro para hacer un playlist o para la para, para nueva música, ¿verdad? No es tan este fácil como en Spotify, pero, pero ahí, ahí le estoy tratando de, 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 de hacer uno para, 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 para todos los que escuchan por Apple. Apple Music Ok, pues ahí le vamos a comenzar con El, el Bebeto Tiene una canción que dice Des, Decidí olvidarte Es como mariachi una, una ranchera, pero tiene Ah, como le digo, tiene como un Un este Como que si fuera una canción Como de Juan Graviel Como ese tipo De, 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 de no, no es canción de Juan Graviel, pero como influenciada. Así. Um, está buena la canción. Ahí para que la escuchen. Es el, el Bebeto, Decidí Olvidarte. Es un sencillo. Ok, de aquí vamos a otra canción. Eh, de Regulo Caro o oh, Emilio Garra Ahí como, 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 como se ponga de nombre pero pues casi todos los lo conocemos por uh, Regulo Caro sacó un álbum este y la única canción que da que me gustó se llama El Pescador y uh, lo tiene con conjunto y banda me gustó más este la la de banda y en el mismo álbum está una canción que se llama Pancho y Arturo que ya lo había sacado se me hace como hace un mes está norteño y ya lo vi a yo este recomendado. Muy buena canción. Uh, el álbum, pues hay, hay gustos a gustos, este, pero a mí, a mí estas dos canciones me gustaron. El pescador. Y este. Ay, se me olvidó el nombre. El otro... Uh, Pancho y Arturo. Esas dos canciones son. son mis preferidas del álbum, ¿verdad? Uh, okay, y de aquí vamos a dos canciones. Este que sacó Virlan García. Eh, están en vivo. Eh, una se llama Bonita Casualidad. Es un zapateado. Y este estoy medio. No. La, la semana pasada recomendé una de Pancho Barraza porque tenía zapateado, ¿verdad? Y esta. Porque está diciendo que mu muchos artistas ya no están sacando zapateados nuevos o. No, de verdad, pues no, zapateados nuevos, pero um, Pero sí, pues la semana pasada Pancho ya está ahora Vilán eh, y, y es compuesta por Vilán. Por uh, no, pues eh, se echó el, se echó un zapateado él allí, pues, y, te, y está bien, como digo, corridos, cumbias y otras cosas, y no, pues hay un ritmito ahí en alegre. Eso um, sí, son, son, son dos canciones. Una se llama Bonita, Bonita Casualidad, que es el zapateado, y otra que se llama Aferrado, también compuesta por Vilán por García. La voz, pues, tiene una voz este, única, Vilán, ¿verdad? Tiene una voz que se de, de verdad se, se extingue. Es, más, canta más tonos bajos, ¿verdad?, este pero es como es una voz diferente al, al regional mexicano y más que él compone para su voz o él compone para su gusto verdad para que se le acomode la canción está formando su propio estilo y muy bueno yo digo eso es algo excelente um, este, igual como Alfredo Olivas, tiene su propio estilo de, de componer y de cantar también. Vilán eh, García también está, está igual. Y, y qué bueno, qué bueno. Um, porque así, así se, se distinguen. Puede, puede ser que u, u, otras personas no le gusten. Um, pero muchas personas a veces ya eh, cambian de. De, 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 opinión más, más tarde, verdad, pero pero ahorita pues ahí está Estas dos canciones, Bonita Casualidad y Aferrado por Vilán García. Ok, de aquí vamos a hasta Giovanni Cadena y su estilo privado con paz en nuestro amor. Está en vivo. Esta canción, uh, yo me acuerdo que la saco, eh, no la sacó, pero uh, Fidel Rueda. Que lo, que, lo, que lo sacó hace como 5 años en el, en el en radio este pero se me hace que es esta más vieja la, la, la canción es un cabo verdad y no pues le sale bien a Johnny Cadena y su, y su estilo privado uh, paz en nuestro amor ok de aquí voy a recomendar el este estos muchachos trae lo, los de este coña, los de la norte este que dije que habían que eran originarios del ratón y, y me equivoqué. No son originarios. Los sacaron como sencillo. Pero tocan muy bien los muchachos. Y esta vez sacaron uh, otro, otro sencillo eh, llamado El trébol y El Estudiante. Y es un cover de este. De, de, de otro grupo. Uh, pero está. Eh, Está bien tocada. Um, ahorita le... Este lo que el, 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 lo sacó originalmente son los, juni los juniors de Mexicali. Uh, pero estos, estos muchachos lo sacaron um, como cover y, y le salen bien conmigo. Este, estos muchachos tocan. Tocan bien, ojalá que, que le sigan este con su estilo. Y, y este, como digo, to, toca muy bien. Sus muchachos de Oregon a so, uh, Sonora. Y este, no, pues. A ver qué, qué más salen. Pero, pero ahorita, pues, este sacaron la canción de El Trébol y. El Trébol y El Estudiante. Ok, de aquí, este. Sacaron un nuevo álbum. Este, Los muchachos, Los ami, Amigueros de la Sierra. Ha, ha recomendado mucha música de, de ellos. Tienen su propio estilo. Es, es acordeón, guitarra y bajo. Es todo. Pero el estilo de bajo. El, el, el muchacho toca a su propio, a su propio estilo. Arremangado. Este, agresivo. Pero no tan agresivo. Pero. Tampoco. Puedo decir único, sí. Porque se, se, se echa unos, unos arreglitos donde. Este. Se, 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 se expresa bien bonito. Este. Y de la guitarra toca este es, es, toca guitarra se, que, que no, no es bajo sexto y eso le da otro otro sonido verdad este, a, la, la, a la música pero se, se oyen bien y después pues la, 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 las voces son tienen su propio estilito también como, como cantan las vueltecitas que le dan a las canciones si, si oye cómo cantan le, le dan una, unas vueltecitas a la canción que que mucha gente, muchos cantantes no le hacen, ¿verdad? Y aquí pues este sacaron un álbum, este nuevo. Las tres canciones que más me gustaron, las primeras dos son este, son covers, son uh, tus caprichos y dos amores. Y el último es un corrido, se llama El chino chinola. Uh, puede ser cover. Uh, no sé, yo sé que los otros dos sí son covers, pero este es un corrido. Uh, sí ahí es, es, escúchelo está el álbum pues está bien pero estas son las canciones que más me gustaron para, para recomendar tus caprichos Los amores y el chino chinola los amigueros de la sierra también a este acá, acaban de tener se me hace casi nuestras semanas dos semanas tuvieron una entrevista ellos con Pepe's Office en, allí en YouTube ahí si sí quieren conocerlo más sobre los, los muchachos y el, el modo que tocan Ahí, ahí, ahí les recomiendo que vayan a este a, a YouTube a, a este, al canal de, de Pepe's Office. Y ahí sale los amigueros de la, de la sierra. Ok, de aquí. Este van a decir es, No, esta canción, esta canción pues, le, le, le gusta mucho a, a este amigo. Um, que la, la estoy re -recom recomendando otra vez. <laughs> Pero sale. Esta es la sacó como sencillo Luis R. Con, con Ríquez y Francisco el Gallo Lizalde, la canción La celda de un loco, que, que me gusta mucho esa canción. Uh, una canción que estaba destinado para que Valentín Lizalde le iba a cantar. Lamentablemente, pues falleció Valentín, ¿verdad? Y uh, no pudo, y, se le, y la canción se le, se le llegó a, a Francisco El Gallo Lizalde. Pero este, um, sí, es una, este, una canción muy buena. Y pues ahí, ahí se, lo, se, se, se lo recomiendo, la, la sede de un loco, está en vivo, es Luis R. R Conríquez con Francisco, Francisco El Gallo Lizalde. Y también pues estoy incluyendo pues el, 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 la canción estelar del momento, ahorita Soy el Ratón, este, compuesta por Código FN, cantado por Código F FN. Y, y no, pues ahí de perdida pueden escuchar el segundo verso también, porque nomás tiene un verso. Toda la gente nomás estaba cantando el primer verso y repitiéndola y es todo. Pero no, este ya tiene lo, por pues los dos versos que deben de tener. <laughs> y estos son los, 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 los originarios, ¿verdad? Um, so ahí ahí, se, ahí, se, ahí se, lo, se lo recomiendo. Ahí si quieren escuchar la versión original. Del, de la canción de Soy el Ratón por Código FN, cantado por Código FN. Ok, y después estaba. Y, y la, 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 la siguiente canción que voy a recomendar no es nueva, sal, salió en 2018. Puede que ya la hayan escuchado, pero la, la escuché de nuevo dije, y me, yo me pensé entre, entre mí: no, pues la, la voy a recomendar porque es una. Una canción... A mí se me, se me hace muy bonita. Se llama La mirada nunca muere. No, no. La mirada nunca miente. Nunca muere. La mirada nunca miente. Por los dos de la S. Como está diciendo, salió en el 2018. Pero la letra es una de mis canciones favoritas. Um, el, 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 el son, el, el, el tocado... Me encanta la, la, la canción. ¿Y por qué no este, re, recomendarla, verdad? este Ya pues son pas, unos bastantes añitos que ya sa, salió la canción, pero ahí está, ahí está la canción de La Mirada Nunca Miente. Las dos las dos de la S. Canción o no. Pues para mí, ¿verdad? Ah, ok. Pues aquí, aquí acaba todas las la recomendaciones de este 28 de enero, ¿cómo se llega a esta fecha? Queda Don Lamberto Quintero, le sigue una camioneta. <laughs> ah, pues que se la pasen bien, que la, que la pasen bonito. Este, tienen unas preguntas, tienen comentarios, por favor, este llamen, no, que, que me llamen, que me mensajes en Facebook o Instagram, en, en, en las páginas están al nombre de Al's Mike's Podcast. Y no se olvide de, de ahí. Ahí a revisar mi, mi este mi canal en YouTube, Alsmax Podcast, mi mismo nombre. Y ya me pueden mandar comentarios, mensajes. Eh, se me hace que voy a comenzar un TikTok. Sí. Me la, me la paso mucho en esta aplicación. Y si yo me la paso mucho en la aplicación. Eso dice que otra gente también, muchas personas se la pasan en esta aplicación. A ver qué contenido pongo allí. Eh. Y no, pues a ver, ¿verdad? Hay que, hay que de, de, des, desparramar este, la palabra. Hay que, para que, pues, ojalá que cualquier persona que esté escuchando este podcast, hay que, me, que me recomiende, que me eche la mano. Uh, para todos los que están escuchando, muchas gracias. Muchas gracias. Y este, hay poquito a poquito, Este está creciendo la, la audiencia. Muchas gracias. Y no, este. Estoy esperando para hacer más pláticas con, él, con, con mis parientes, con mis pa, papás, con mi, 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 mi mamá, este, con parientes, con amigos. Y hablar de diferentes cosas, ¿verdad? Eh, no, pues. Al lado terminar, muchas gracias por, 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 este, por, por escuchar el podcast. Um, no se olviden de de pasos a la Bien este, quédense positivos, no olviden de sonreír y, y reírse. Eh, como dicen, si uno, si uno no, si uno no, como dice, si no se ríe de la vida uno, la vida se ríe de uno, ¿verdad? Hay que, pues hay que, hay que pasársela bien. Ok, gracias. All right, Sammy, say goodbye. Ding.